vamos con Carlos Ordóñez, que pudo entrevistar a uno de los grandes fichajes de los Potros de Olancho, el ex motahuense Omar Elvir. Omar Elvir es uno de los jugadores más importantes que han llegado al Olancho FC. Espero seguir rindiendo de igual o aún de mejor manera, y eso es lo que espero, estando aquí en este inicio de torneo, poder ser alguien que le aporte mucho al equipo y tratar de colaborar juntamente con el resto de compañeros. ¿Cómo vive Elvir esta nueva etapa en su carrera después de haber estado únicamente en Motagua? Tratando de ser serios, pero a la vez disfrutar de esta nueva etapa, nuevos retos, tratando de cumplir pues con las expectativas por las cuales el equipo nos ha traído, pero en lo personal muy contento, disfrutando de la ciudad, de los compañeros, de todo lo nuevo. ¿Qué nos puede contar el burrito del nuevo inquilino de la Liga Nacional? La disposición, el deseo de poder competir de la mejor manera posible. El equipo está haciendo una inversión muy importante. Son gente que dispuesta a tratar de darnos todas las comodidades y todo lo necesario para poder ejecutar los entrenamientos, poder desarrollarnos profesionalmente. ¿Lo que más lo ha sorprendido en Olancho? Me asombra también el cariño de la gente, ese sentido de pertenencia que tienen hacia el equipo por ser del departamento de Olancho, y eso, tengo que decirlo, es digno de admirar cómo ellos se enorgullecen. Hay muchas cosas dignas de admirar y de lo cual yo pues estoy muy sorprendido. La cabalgata de los Potros arranca ante el Victoria este domingo. Muy potente físicamente, han tenido incorporaciones importantes, así que va a ser un partido muy disputado. Es el arranque del torneo y ambos equipos van a querer, como decimos, empezarlo con pie derecho. Pero confío pues en nuestro trabajo y en que el día domingo pues plasmaremos la idea de juego que el profesor junto al cuerpo técnico han estado tratando de que plasmemos, y de esa manera pues estar cerca de lograr ese objetivo deseado de poder debutar con un triunfo, que es lo que queremos como Olancho FC. Y estas son las altas, vean ustedes, son los jugadores conocidos.